De nuevo, aparentemente otro aspirante. Bienvenido Andrés Manuel López Obrador, una persona muy controversial que ha estado llevando a cabo sus propuestas y sus ideas. Eso abona el debate, que a veces podemos no coincidir con él. Entonces es normal, eso enriquece el debate social y obviamente establece las diferentes posiciones que tiene cada aspirante o cada partido político. Por eso nos hacen diferentes, por eso somos partidos. Partido significa parte de, pero el objetivo, la esencia, tiene que ser el país y su desarrollo. Oiga, esos son asuntos de para los candidatos. Pero yo creo que el PAN tiene dentro de sus estatutos las diferentes alternativas y el TRIFE no dice que no a la utilización de determinadas alternativas. Lo único que señala es que cuando es un procedimiento extraordinario, como puede ser la designación, haya una buena motivación y fundamentación dependiendo de qué distrito se trate. Es algo que el Comité Ejecutivo Nacional tendrá que ponderar, volver a analizar y llevar a cabo pues lo que mejor crea que le convenga al propio partido. Hay zonas donde creo que es fundamental que haya designación de liderazgos sociales y hay otras donde probablemente era necesario que se hiciera el método ordinario donde participaran los militantes en la selección de los candidatos. ¿Era un dedazo? Yo creo que estando dentro de los métodos de estatutarios, entonces eso puede obviamente utilizarse desde el punto de vista también democrático, ¿eh? Que todos los partidos políticos lo hace el PRD, lo hace Convergencia, lo hace el Verde y lo hace el PRI. Pero supuestamente la queja era que restringía los derechos políticos de algunos militantes. Probablemente en algunos casos así se haya visto, probablemente en otros se pueda seguir manifestando que es necesario buscar liderazgos sociales que nos hagan más competitivos y adicionalmente que sean simpatizantes o cuando menos que estén de acuerdo con la doctrina de Acción Nacional. Bien.